And you let her go. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories and the memories. Buenas tardes. A nombre del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente, el Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco y la Dirección de Prevención y Combate a las Adicciones de Guadalajara, sean bienvenidos y bienvenidas a esta octava edición de Diálogos de Autocuidado, titulado El Trabajo También es Autocuidado. Este evento se está transmitiendo por las páginas de Facebook de la Dirección de Prevención y Combate a las Adicciones de Guadalajara y de el Consejo Estatal contra las Adicciones. Les queremos recordar que los diálogos de autocuidado son una serie de 10 eventos semanales y a los que amablemente muchos de ustedes nos han venido acompañando. En las semanas por venir presentaremos Cuando el cuidado es de dos, la relación de pareja, y ¿Quién cuida al cuidador? En cada ocasión les haremos llegar la invitación a su correo electrónico o podrán consultarlo en redes sociales. Cada semana el evento estará disponible en la página de Eventbrite para que ustedes puedan realizar su inscripción y asegurar su espacio por este medio. Les recordamos que se entregarán constancias de asistencia a quien así lo solicite. Al finalizar este evento, les compartiremos una liga para que que nos retroalimenten y también recabar los datos de los interesados en recibir su constancia. Es importante asegurarse de escribir su nombre correctamente en el registro para evitar correcciones posteriores. Iniciaremos nuestros diálogos acompañados por la gestora cultural, coreógrafa y bailarina Danitza Castañeda, quien nos compartirá sobre su puesta en escena Dogón, la esclavitud ayer y hoy, y de la cual disfrutaremos en varios momentos a lo largo de este diálogo. Danitza, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola. Soy Danitza Castañeda. Hoy los invito a mirar al espejo de la humanidad que refleja una gran sombra llamada tiempo y de diferentes contextos. Dogón es un montaje que evidencia la esclavitud en tres momentos. En la antigüedad, cuando el esclavo era considerado parte de la familia, y cómo el significado de esclavo cambia con la colonización, cuando el ser humano se convierte en una cosa, en una mercancía cuyo valor es susceptible de ser intercambiado y se mide en base a las capacidades y destrezas físicas. Y cómo en la actualidad estos mecanismos han cambiado simbólicamente. La violencia y la dominación hacia el cuerpo se han centrado en los procesos de producción y de consumo, disfrazados en un halo de libertad. Bienvenidos.
El trabajo, entendido como actividad laboral, participa en la construcción de nuestro estilo de vida. Define partes de nuestra identidad, resalta nuestra vocación y gustos, manifiesta destrezas, habilidades y conforma oficios y conocimientos. Diariamente dedicamos nuestro tiempo a llevarlo a cabo. El trabajo es parte de la vida, de nuestra vida. De manera colectiva, esperamos que nos brinde una mejor calidad de vida, suficiencia económica, certezas, logros de metas, pero no solo se gesta, también están presentes las relaciones interpersonales, la solidaridad de los compañeros y compañeras de jornada, los logros de equipo, y todo aquello contribuye a mejorar nuestro bienestar y de quienes nos rodean. Además, pone en práctica nuestro conocimiento y capacidades. Por eso, atender intencionalmente el trabajo también es autocuidado. En estos momentos donde el ámbito laboral ha sido uno de los más afectados, es momento de preguntarnos, ¿qué estrategias han surgido para fomentar el autocuidado en el trabajo? ¿Cómo podemos participar de ellas? ¿Cómo sobrellevar las circunstancias y salir fortalecidos? ¿Qué recursos nuevos puedo encontrar para redescubrir posibilidades? Y por último, ¿podría el trabajo convertirse en una oportunidad de crear? El día de hoy, nuestros panelistas estarán acompañados por Salvador Ortiz como moderador de la tarde. Bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias, Pedro, por presentarme con la audiencia y al mismo tiempo muchísimas gracias a los organizadores por considerarme para moderar este diálogo. Me gustaría empezar el día de hoy presentándoles a nuestros tres panelistas especialistas en la materia. El primero de ellos es Abelardo Cuellar Delgado, quien es abogado, notario y actuario. Especialista en materia laboral, asesor para la constitución de diversos sindicatos, fundador de la Asamblea Social del Agua, colectivo en defensa del agua como derecho humano y bien común y público, presidente de las cooperativas Oro Verde, Bambú, SCDRL, Unidos Ganaremos, SCDRL y Frente Ciudadano con Fines Comunes. Desde el 1 de agosto de 2019 a la fecha, es secretario de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Bienvenido, Abelardo. También nos acompaña Ana Araceli Navarro Becerra. Gracias. Ella es profesora e investigadora. Tiene más de 15 años profundizando en el tema del trabajo. Sus áreas de interés son el trabajo como función social, el autocuidado en el trabajo y el trabajo sostenible y sustentable. Ha colaborado en proyectos de asistencia social y forma parte del equipo de investigación sobre desarrollo de la capacidad de agencia y reconfiguración emocional en adictos en rehabilitación del ITESO en la línea de investigación de trabajo y adicción. Bienvenida, Araceli. Muchísimas gracias. Y gracias, Araceli. Y también nos acompaña Mario Alfredo Navarro Rubalcaba, sociólogo y maestro en ciencias sociales con especialidad en desarrollo regional, doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología. Es coordinador del área de planeación y evaluación de la Dirección de Educación Municipal de Guadalajara, responsable de la evaluación y seguimiento a los programas y proyectos que lleva a cabo Educación Municipal. Y bueno, pues primero que todo, darles la bienvenida, agradecer el tiempo que ustedes están dedicando para que estemos juntos aquí conversando. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas y dirigirme un poco a través de las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, pues es empezar por ¿qué es el trabajo? O para nosotros, ¿qué es el trabajo?
o qué sentido tiene el trabajo en nuestras vidas. Tuve la oportunidad de leer un texto de reflexión que hacía Araceli Navarro y me llené de muchas dudas y dije, wow, qué interesante cómo a veces nosotros, los seres humanos, solo hacemos esta cosa de ir a trabajar. Nos paramos, nos levantamos, trabajamos, regresamos a casa, esperamos la quincena, cobramos un cheque, accedemos a bienes y servicios y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Y con qué frecuencia es que nosotros nos dedicamos a pensar cómo el trabajo también ocupa una parte de nuestra identidad? ¿Cómo nos atraviesa, cómo nos configura en las personas que somos? También eso me llevó a pensar en cómo es que la pandemia de por COVID-19, nos llevó a repensar y reconfigurar la manera en que trabajamos algunas de las personas de acuerdo a las actividades que desarrollamos. Hay personas que tienen que seguir trabajando, haciendo su trabajo como lo venían realizando. Y esto me lleva a una pregunta que habitualmente se nos presenta en los diálogos. Y la pregunta es, ¿de verdad estamos mal después de la pandemia o es que realmente esto ya nos ocurría antes de la pandemia, pero ahora es que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, se vuelve un tema súper interesante, pertinente de hablar, el que estemos aquí hoy todos juntos a tratar de ver qué es lo que podemos decir, qué es lo que pueden reflexionar. Cada uno de nuestros invitados tiene una trinchera diferente y eso me parece encantador porque, como siempre, nos permite repensar o incluso a veces comenzar a pensar temas que no habíamos tocado. Y entonces me gustaría hacer una pregunta para los tres. ¿Quién quiere empezar? Y la pregunta es, para ustedes, ¿qué es el trabajo? ¿Y cuál es el aporte del trabajo para el ser humano? ¿Quién quisiera comenzar? Araceli, por favor. Gracias. Sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Fíjate que, Chava, efectivamente el trabajo tiene una función muy importante más allá de permitirnos allegar recursos económicos. Fíjate que a mí el trabajo me parece muy interesante y más tocarlo ahorita en tiempos de pandemia porque, como bien dices, el trabajo nos abre muchas puertas. En principio nos permite tener un desarrollo personal, un desarrollo laboral y un desarrollo profesional. Entonces son como distintas áreas en las que nosotros podemos tener un crecimiento. Y a partir de este trabajo también podemos crear, podemos sentirnos útiles. El trabajo también pues, nos hace crear un vínculo. Fíjense que a mí esto me parece muy interesante porque nosotros, como el trabajo como parte de nuestra identidad, nos permite, por ejemplo, identificarnos con la actividad que realizamos o con el grupo con el que estamos compartiendo día a día o con el lugar en donde trabajamos. Entonces, esto a veces también tiene un arraigo muy fuerte con nuestro sentido de vida. Y fíjense que también a mí me parece muy importante porque el trabajo pues también nos permite participar en la toma de decisiones. No quiere decir que quienes no trabajen lo hacen, a lo que me refiero es que nos permite tener autonomía, ¿no? Siempre cuando uno trabaja, uno también se siente con esta disposición para levantar la mano, para opinar, para participar. Entonces, en muchos sentidos, pues el trabajo también nos empodera. ¿Qué es esto? Pues que nos hace sentir que somos parte de algo, que somos parte de un grupo, que somos parte de lo que hacemos. Y eso también nos da una posición porque nos reivindica. De alguna manera, pues también nos da cierto reconocimiento social por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que nos permite lograr. Y bueno, a lo mejor esto más adelante también lo vamos a trabajar, pero a mí me parece interesante que el trabajo también es parte de nuestra calidad de vida. Precisamente con esto que tú comentas acerca de pues todo este vaivén que nos trajo la pandemia, ¿verdad? Desde los que trabajan, los que no trabajan, los que trabajan más o que ha obligado a trabajar más, pues eso también nos muestra que pues el trabajo no es nada más como bien dice Salvador, ¿verdad? Ir y regresar y llevar con un salario, sino que forma parte de una calidad de vida
Pero al fin de cuentas, también el trabajo nos muestra que no soy nada, que el trabajo no nada más me sirve a mí, sino que el trabajo también me pone en relación con las demás personas y con un entorno. Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi participación, porque seguramente esto da también mucha tela de dónde cortar. Muchísimas gracias, Araceli. Oigan, les pido una disculpa, algo que obvié, porque esas cosas pasan, es que ustedes tienen un tiempo de 5 minutos aproximadamente, perdón, para sus comentarios. Entonces, cuando ustedes ya vayan en el minuto 4, yo les voy a mostrar este letrerito y entonces ya saben que es el momento de empezar a cortar su respuesta, cerrar, mi intuición no aparezca, y también recordarles que cuando yo aparezco es que aún queda un minuto, no que ya se les acabó el tiempo. Entonces, por favor, una disculpa, sigamos con esto. Mario, Abelardo, ¿quién quiere aportar? Abelardo, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Fíjate que el tema del trabajo depende mucho del lugar donde te ubiques, de la edad que tengas, de cómo hayas sido formado. Por ejemplo, las autoridades vemos el tema del trabajo con la ley en la mano. Los trabajadores ven el trabajo como un medio de subsistencia. Los empresarios ven al trabajo como un mecanismo para generar mayor riqueza. Si le preguntamos a los niños qué es el trabajo, y a los niños se les empieza a formar que es un medio para sobrevivir en esta sociedad, y no se les explica que el trabajo es creatividad, que te va a permitir disfrutar la vida y transformar tu realidad en cualquier momento, el concepto del trabajo se hace más amplio. Si nosotros consideramos que solamente a través del trabajo es como podemos subsistir, y en nuestra vida laboral nos llegamos a quedar sin trabajo, en verdad que es un trauma. Yo creo que esta emergencia sanitaria, a todas y a todos aquellos que la vida les permitió tener una actividad laboral, tener ingresos, y que de la noche a la mañana esto fuera trastocado por esta pandemia, no estábamos preparados, muchos, para saber que la humanidad ha tenido altas y bajas en su vida creativa que representa el trabajo. Ese es mi punto de vista con relación al trabajo como ser humano. Es un medio creativo, es un medio para poder transformar nuestra realidad y que en las relaciones humanas pues nos permite ubicarnos como una herramienta para poder subsistir. El trabajo en la sociedad capitalista que nos toca vivir, pues nos han enseñado que es necesario para poder llevar recursos a la familia y poder vivir dignamente. Hoy la Organización del Trabajo, por ejemplo, tiene una definición del trabajo digno y cuáles serían las metas que tendríamos que alcanzar como sociedad para un trabajo decente, lo define la Organización Internacional del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene una definición también. Los filósofos también tienen una definición con relación al trabajo. Es decir, cuando hablamos del tema del trabajo, creo que es un tema muy rico que nos permite ver las distintas aristas de este concepto y que creo que en la medida en que reflexionemos que también el trabajo genera, además de lo individual, la solidaridad y lo colectivo, o sea, no puede haber un trabajo si que tengas a la vista el colectivo, ¿sí? El trabajo puede mantenerte a ti, a tu familia, pero también influye en tu colectividad. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Abelardo. Mario. A todos, gracias por invitarnos. A mí me gustaría retomar un poco lo que mencionaba Araceli de
conceptualizar el trabajo como una actividad social. Como bien lo mencionaba Abelardo, actualmente el trabajo pues es el principal mecanismo por el cual podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, como son el vestido, el alimento, el hospedaje, tener una casa. Ya sea que el trabajo esté mediado por un salario o que el trabajo esté, digamos, mediado por un trueque a través de otro trabajo o a través del trabajo trocado con mercancías. Desde las primeras épocas del hombre, el trabajo siempre ha sido, digamos, una función social que ha permitido la subsistencia del hombre. Si nos acordamos nosotros en nuestras clases de historia de secundaria, pues las civilizaciones antiguas desarrollaron una especialización del trabajo. Unos se convirtieron en agricultores, otros se convirtieron en cazadores. Las mujeres, por ejemplo, se quedaban a preparar alimentos y a cuidar a los niños, que también ese es un trabajo. Después, en la Edad Media, pues surgieron los grupos de artesanos. Era el artesano el que fabricaba los ladrillos, el que hacía las casas, el que hacía los utensilios de madera. Y actualmente, como lo menciona Abelardo, pues la actividad principal del trabajo está mediado por un pago a través del monetario, ¿no? Sin que eso quite que sigan existiendo, por ejemplo, en las comunidades marginales, este tipo de trabajo donde no esté mediado por un pago en dinero, en salario. Yo también quiero resaltar que, bueno, también han surgido pues nuevas formas de trabajar, ¿no? Antes era impensable el que podías trabajar tú con un teléfono, por ejemplo, con una computadora, ¿no? Y bueno, ahora con el tema del COVID, pues resulta que el teléfono y la computadora ya no es un medio, digamos, de poder, sino que es un medio por el cual nos podemos comunicar nosotros. Y bueno, eso abre nuevas posibilidades para ver otras formas de trabajo. Incluso yo me atrevo a decir que otras formas de pagar el trabajo en cómo se está haciendo actualmente ahora, ¿no? Y por otra parte, pues por ahí hay un economista que no quiero mencionar el nombre para no, digamos, crear por ahí gente que no sabe sobre el tema, pero él hizo una pregunta de por qué existían las empresas. Y él decía que las empresas tienen una razón muy sencilla de ser. Las empresas facilitan la forma en que se trabaja. ¿Por qué? Porque el trabajo está organizado. Incluso si nosotros vemos la parte, por ejemplo, de la novela de Robinson Crusoe, él tuvo que realizar trabajo para sobrevivir. Y de hecho, atrás del trabajo está todo, digamos, un respaldo, porque mucha gente tiene la idea de que trabajar es un trabajo físico, también es el trabajo intelectual. Robinson Crusoe tuvo que, digamos, aplicar las dos formas de trabajo, el trabajo físico, pero también tuvo que pensar cómo solucionar los problemas a los que se enfrentó en la isla cuando él estaba solo. Entonces, como podemos ver, el trabajo, pues es la herramienta básica por la cual subsistimos nosotros y nuestras familias. Sin el trabajo, no podemos ni desarrollarnos como personas, ni desarrollarnos como familia, ni desarrollarnos como comunidad, y mucho menos como país. Yo con estas partes me quedaría para abrir un poco el debate. Muy bien. Yo diría que ahora que los escucho, yo mismo me voy dando cuenta que el trabajo lo resumiría en tres puntos. Es, por un lado, es la no sé si ustedes dirían la ocasión, la oportunidad, pero es un acto de vinculación con otros, ¿no? Es un acto de vincularidad, creo que se dice, vincularidad con los otros, y que eso también nos dota de identidad a partir de esto. Por otro lado, escucho muy claramente cómo es que el trabajo es una forma de expresión de la creatividad innata al ser humano, y que esa creatividad produce un cierto orden que se podría haber reflejado a través de las empresas. Y entonces, ¿qué decimos? Que tal vez pensar un poco, es parte del ser humano el ser creativo, buscar a otros, organizarse, y entonces todos, no sé, estaríamos listos para como en condición de trabajar, ¿no? O sea, hacer algo, producir algo con lo que esto pudiera llevar. Y bueno, ahí también me entraría como la pregunta, si para ustedes esto es como el trabajo, yo les preguntaría, ¿cómo es que se podría producir el autocuidado en los contextos de trabajo? Por ejemplo, decía Araceli Navarro,
nos vinculamos a través del trabajo, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahora que estamos encerrados? Como decía Mario Alfredo, trabajando desde el celular y entonces ya me aislé. ¿Y entonces dónde está el otro? ¿Cómo me voy a autocuidar? ¿Cómo me voy a humanizar en este momento en el que el trabajo pareciera que nos ha vuelto impersonales y lejanos? ¿Cómo el trabajo nos podría dar dignidad? Y realmente, ¿cómo no hace estas cosas el trabajo también? No sé si logré imprimir mi pregunta, espero que sí, si no me la pueden repetir. Con mucho gusto lo hago. ¿Quién quiere comenzar? Abelardo, por favor. Abra su micrófono, por favor, Abelardo. Ah, ya está. Fíjate que en materia de trabajo, te lo voy a explicar desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? Hay una norma 035, se publicó recientemente, recientemente en años, estoy hablando de octubre del año pasado, empieza a tener vigencia, y ahí se reflexiona sobre por qué hay tanta inestabilidad laboral, ¿sí? ¿Por qué hay mucha presión en el trabajo? ¿Por qué hay discriminación o por qué hay incluso horarios que exceden lo legal y agotan a la compañera, al compañero trabajador? O incluso por qué en el trabajo se viven las situaciones de acoso. Tú has señalado aquí un punto. ¿Existe la posibilidad de que en un centro de trabajo exista el autocuidado? Sí. Lo que tenemos que hacer es la participación colectiva. Tenemos que generar una evaluación. He conocido en el transcurso de mi vida muchos compañeros y compañeras que se prepararon para algo y que están por necesidad desarrollando una actividad en algo que no los hace plenos, no las hace plenas, ¿sí? Hay profesionistas, por ejemplo, que están desarrollando una actividad para la cual nunca estudiaron y que por las necesidades del sistema tienen que buscar cómo sobrevivir y están desarrollando ahí un trabajo para subsistir en este modelo económico que nos tocó vivir. El autocuidado creo que ahí es una participación tanto de los empleadores, de las trabajadoras, de los trabajadores. Creo que hay mucho miedo de poder expresar nuestro sentir en el centro de trabajo. Hay mucha reserva en cuanto a demostrar el potencial que se puede tener en un centro de trabajo para demostrar nuestra creatividad. Muchas veces pensamos que eso se tomaría en cuenta como si fuera una competencia hacia nuestros jefes inmediatos y eso no debe de darse. Yo creo que si estamos en un centro de trabajo, sea público, privado, social, en donde vamos a aportar lo que nosotros tenemos intelectual o físicamente para transformar nuestra realidad, es el momento para cuidarnos todos. La estabilidad laboral es fundamental. Yo, si llego a un centro de trabajo en donde no me generan estabilidad laboral, muchas veces digo, ¿para qué aporto mi creatividad si quien se va a quedar con la ganancia, con la autoridad por mi creatividad, no valora mi trabajo? Entonces hago lo necesario para el efecto de que a la semana, a la quincena, me estén pagando. Y entonces ahí no estoy cuidando mi entorno laboral. Pero si existen mecanismos, porque ya hay un manual para el tema de la aplicación de la norma 035, y puedo expresar mis ideas, y mis ideas se pueden tomar en cuenta en el centro de trabajo donde estoy desarrollando mis actividades social, privado o público, ahí empezaría yo al autocuidado. A la convivencia, también a saber cómo el que está a mi lado, cómo la que está a mi lado se siente desarrollando su trabajo. Muchas veces como que somos robots desarrollando unas actividades, pero no conocemos si el que está a mi lado está hoy, tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa y puede ser de los grupos vulnerables. Tengo que ir pensando cómo lo voy a tener que cuidar a él, cómo me va a tener que cuidar a mí. Y creo que esa es una nueva filosofía que tenemos que aprovechar pasando esta emergencia sanitaria. Cómo el autocuidado es pensar primero
y yo los pueda cuidar a ellos. Ahí le dejo. Excelente, Abelardo. ¿Cómo me voy a cuidar y cómo voy a cuidar de los demás? Adelante, Araceli, por favor. Sí, fíjense que, pues también retomando un poco esto que está comentando Abelardo acerca de cómo cuidarnos y cómo cuidar también a los demás, fíjense que yo quiero comentar que el autocuidado primero nos pone en la mira esta necesidad de autocuidado, porque, bueno, retomando otra arista también del autocuidado, yo les comentaba en un principio que el trabajo también tiene que ver con una calidad de vida. De repente, antes de la pandemia, ya nos habíamos, digamos, malamente acostumbrado o habíamos naturalizado pues todo el estrés, todo el agobio que nos implica la dinámica del trabajo. Pero en la actualidad, y con esta sacudida que hemos tenido, pues vemos que para empezar tenemos que voltear a mirarnos, porque resulta que el hecho de que tengamos trabajo o no tengamos trabajo en estos tiempos, pues sentimos más estrés, pero es un estrés distinto cuando estamos con la dinámica de entregar, ¿no? De entregar y rápido. Ahorita, por ejemplo, se han incrementado mucho, a falta de trabajo, por ejemplo, las ideas suicidas. Se ha incrementado también la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar. Y también se ha incrementado el consumo de drogas. Y el consumo de drogas, viéndolo en este sentido amplio, no nada más de alcohol, tabaco y a lo mejor sustancias, también medicamento controlado, donde la gente necesita acalmar emociones, acalmar enfermedades, y entonces pues no son malos el medicamento controlado, el asunto es cuando hay una automedicación y entonces se vuelve una dependencia. Entonces esta inestabilidad de repente a veces emocional y económica que tenemos nos obliga a voltear y a mirarnos. Pero también en esto del autocuidado, pues no es nada más un asunto individual, como bien decía Abelardo, porque resulta que vemos que pues no a todos nos va de la misma manera, ¿verdad? Hay gente a la que sí tiene situaciones muy adversas, y entonces ahí el autocuidado no nada más significa voltear a verme a mí o decir, ah, sí, ya hoy ya apagué la luz o apagué el teléfono, sino ayudar a los demás. Entonces el autocuidado tiene que ver con esta parte colectiva de la que habla Abelardo, y entonces creo que es como también una oportunidad para mirar el trabajo más desde, no desde una mercantilización, ¿no? De cuánto voy a recibir por tal trabajo, sino que tenga una mirada más solidaria, más de apoyo, más de atención a los demás y preocupación y ocupación también por los demás, porque finalmente, pues también lo que hemos platicado hasta el momento es que el trabajo no es nada más lo que yo hago, sino lo que me pone en relación con los demás, ¿verdad? Claro que sí, Araceli. Perdón, es que en lo corto yo le digo Ara, pero sí, Araceli. Ahí me quedé pensando un poquito en el otro salario, ¿no? Tú hablas de cómo nos nutre tener un salario que sí nos gusta. Y decía hace rato Abelardo, hay gente que se preparó para una profesión, terminó haciendo otra, pero bueno, y al final de cuentas ahí se quedó porque el sistema lo hacía. Y a veces, ¿qué tanto no vemos los otros salarios que el trabajo nos da? Como la salud mental, como la paz, como el estar tranquilos. No solamente la capacidad que nos da el poder pagar nuestros servicios cada quincena. Qué interesante. ¿Tú qué nos compartes, Mario? Pues hay filósofos que dicen que una de las características que nos distingue de los animales es la risa y otra es el trabajo. En ese sentido, el trabajo nos humaniza, ¿no? Porque nos pone frente, ya sea frente a la naturaleza para transformarla o frente a otros para organizarnos en el trabajo. En ese sentido, lo que decía Araceli, yo también estoy de acuerdo con ella, el autocuidado parte de la persona, pero permea todas las demás capas en las que interactuamos, como puede ser la familia, la comunidad, la propia empresa y la propia sociedad en general. ¿Cómo?
pues nosotros en forma muy personal tenemos que, como trabajadores, por ejemplo, tenemos que alimentarnos a nuestras horas, si no después vienen a por ahí las enfermedades. Tenemos que cuidarnos, que traigamos el equipo, pero que también exijamos como trabajadores que la propia empresa nos proporcione el equipo adecuado para evitar, por ejemplo, accidentes en el trabajo. Después viene el tema con la familia. En la familia tienes que, digamos, que apartar un poco el estrés que traes del trabajo para no llevarlo a la familia, y ahí tienes que hacer, por ejemplo, la comunicación con la propia familia, ¿no? Y el trabajo lo vemos como si fuera una escuela, porque en el trabajo también aprendemos a convivir con los demás. Aprendemos a las normas que otras personas, por ejemplo, de otros países o de otras comunidades diferentes a las de nosotros tienen, y la empresa se vuelve como una especie de mini sociedad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos visto y hemos hecho algunas encuestas con las empresas, y últimamente lo que los empresarios piden, aparte de que tengan conocimientos técnicos, es lo que ahora le llamamos las habilidades socioemocionales. Y tiene que ver mucho con la parte de humanizar la relación en el trabajo y la parte de cómo el trabajo también nos enseña a humanizarnos. ¿Cuáles son esas habilidades? Pues entre otras puede ser el trabajar en equipo, saber trabajar en equipo. El entender tus emociones, cómo se transforman en el propio espacio del trabajo de un rato para otro. Y hacerlas como entendibles, pero también expresables para que el otro también entienda por qué te sientes de tal manera, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, la creatividad, que el trabajo no es simplemente mecánico, como la película de Charles Chaplin, donde está apretando los tornillos, ¿no?, en la línea de trabajo. Implica, y es lo que están exigiendo mucho los empresarios, que el trabajador tenga creatividad para resolver problemas que se presentan y que son problemas que a lo mejor nunca se habían presentado en algún momento y son problemas muy en específicos. Otro es pues tener la empatía con uno mismo y la empatía con los demás, ya sean tus pares en el trabajo, incluso tus propios patrones. Eso es muy entendible porque cada quien dentro de la empresa tenemos una función muy particular. Y en ese sentido, si tenemos una función particular, tenemos una responsabilidad muy particular. Y cada uno de ellos pues vive de forma diferente el trabajo y la relación en el trabajo con los demás. En ese sentido, yo pienso que el autocuidado está permeando todas las capas de las relaciones en las que estamos nosotros interactuando. Incluso, por ejemplo, a nivel comunidad, puede que en el trabajo me enseñen, por ejemplo, el tema del cuidado del medio ambiente. Yo esto lo puedo replicar en mi comunidad. Y eso es muy importante porque también las empresas deben de tener una responsabilidad social en el cual el autocuidado es básico para cuidar no solo, digamos, la parte mental y la parte física, sino también la parte organizativa, la parte comunitaria y la parte familiar. Porque a fin de cuentas no podemos desligarnos de nuestra función como trabajadores y decir, en mi hora de trabajo soy un trabajador, cuando a lo mejor tienes problemas en la familia. Y eso es muy importante en la función que pueden tener las empresas también en ese sentido. El área de recursos humanos para terminar. Claro que sí. Su comentario, Mario, también me recordaba un comentario. A veces escuchamos, bueno, he escuchado varias veces, yo lo he dicho varias en otros espacios, yo soy terapeuta y llega la gente y me dice, es que yo llego a mi casa y me desconecto y se me olvida el trabajo, ¿no? Cuando a todas luces esto no es posible. Incluso una vez una muy querida maestra, la maestra dijo, tendrías que tener una especie de psicosis para tener esa capacidad. Eso no es posible, ¿no? Pero nos han recetado esta idea y entonces aquí estamos como pensándolo. Por otro lado, quiero decirles una cosa. Ustedes son tan hábiles que ya me contestaron la pregunta 3, que justamente tenía que ver con esto. ¿Qué experiencias? ¿Hasta dónde podríamos ir? ¿Qué es lo que podríamos encontrar? Yo les quisiera formular entonces esta pregunta. ¿Qué, para ustedes, expertos en trabajo, dónde está este gozne? ¿Dónde nos hemos perdido un poco? ¿La empresa nos tragó o nosotros no queremos ver nuestras emociones y nos engullimos? Nos fuimos hacia la empresa o la organización para no ver hacia nosotros mismos, en mi planteamiento lineal es eso, la empresa nos tragó o nos fuimos de nuestras emociones en la empresa y entonces nos volvemos entes de altísima productividad para no tocar con nosotros. Y a Araceli, es que hay que aprender a hacer espacios, pero ¿y realmente los hacemos? O sea, ¿qué opinan ustedes al respecto de esto?
¿Es que las empresas nos demandaron tanto que nosotros nos entregamos? ¿O es que nosotros, para evitar estar tan en contacto con esta parte humana, nos fuimos? ¿O son las dos? Canso a comprender. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Alguien? Ara, Araceli, por favor. Gracias, gracias, Chava. Bueno, también ahora sí, ¿verdad? En confianza sí te digo, Chava, aunque debería decirte Salvador. Pero bueno, es un diálogo y estamos en confianza. Bueno, fíjense que yo esto lo veo todavía un poco más complejo, ¿verdad? No es únicamente un asunto de las empresas. Porque pues lamentablemente esto aplica para empresas, para que algunas hay unas empresas un poco más humanizadas y más responsables que otras, pero eso también aplica al trabajo formal y al trabajo informal. Y yo más bien lo enmarcaría, pues que estamos en una sociedad de consumo donde el foco, y fíjate que bueno que retomas esto, el trabajo, por ejemplo, es una actividad, pero el sentido del trabajo dentro de una sociedad de consumo es que sea un medio para que tú te allegues de recursos. Y entonces lo importante es lo que puedes obtener a partir del trabajo, no lo que logras hacer. Entonces, de ahí es como esta importancia de retomar el autocuidado, porque nos hemos perdido y en situaciones donde pues la misma dinámica del trabajo, de la competitividad, a veces también... En este caso lo voy a poner así, algunas empresas, por ejemplo, se están enfocando mucho en el mercado, en el producto, en el cliente, y eso hace que pues, los esfuerzos vayan encaminados a otras áreas que no son las del trabajador. Entonces, y a veces uno mismo, pues con esta idea de tener un trabajo que sea formal, que me permita estabilidad laboral, estabilidad económica, a lo mejor aunque no me guste, pero me permite allegarme de recursos, ahora sí que como en algunos casos aplica, ¿no? Para comprar cosas que no sé si necesito, pero el asunto es comprar. Entonces, es como este proceso como ir deshumanizando el trabajo porque entonces nos volvemos más, un poco más mecanicistas. Y la otra es pues que también, pues de repente estamos en un tipo de economía donde se valoran ciertos trabajos y no otros. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que dice Abelardo, donde dice, pues yo quiero, por ejemplo, yo soy socióloga y yo quiero trabajar como socióloga. Entonces, pero que capaz que el mercado de trabajo o las necesidades de la sociedad en ese momento, pues no quieren trabajo, ¿no? ¿Qué dice la economía? A mí lo que me interesa es, por ejemplo, el área de ventas. ¿Sabes vender? Sí. Ah, bueno, entonces te contrato como vendedora, no como socióloga. Entonces, es por eso como volver a mirarnos, por ejemplo, y decir, bueno, es cierto, a lo mejor no tengo el trabajo que me permite traer un carro del año, pero me deja tiempo para hacer otras cosas que a mí me gustan. Miren, de repente, en algún momento de mi vida donde yo también estaba en esta dinámica de trabaja, 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 trabaja para que tengas dinero para, en ese momento era cubrir mis pagos de licenciatura, yo sí decía, en el trayecto a casa, yo decía, a ver, en alguna época Galileo Galilei, Newton, podían dedicarse a lo que les gustaba y tenían posibilidades de sostenerse. Yo dije, ¿y ahorita por qué la vida es vivir para trabajar? Es como si fuera un lema que nos confronta. ¿Verdad? ¿Estás viviendo para trabajar o trabajas para vivir? Después hasta ahí dejo un poco. Muy bien, Araceli, muchísimas gracias. Cómo es importante incluso pensar, ahorita diría, ahorita que te escuché en tu ser socióloga, también pensar en la vocación, el trabajo, la remuneración, triángulo que ahí está rondándonos y que hace rato alguien decía, no recuerdo quién fue de los tres, esto empieza desde que eres niño, ¿no? Pero creo que se te intensifica cuando vas a acabar esta cosa que llamamos la preparatoria y pareciera que tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Yo me acuerdo que decían, es más importante la carrera que el matrimonio. Hoy digo, bueno, pues uno puede decidir hacer otra cosa y ya, no pasa nada, ¿no? ¿Qué tal si mira, quiero ser panadero? ¿Quién quiere comentar de Abelardo y Mario? ¿Quién?
Mario, adelante. Gracias. Sí, creo que lo que mencionaba Araceli es muy cierto, que yo al principio dije que el trabajo nos humaniza, pero, por ejemplo, las altas organizaciones muy estructuradas en las grandes empresas, en los gobiernos, se ha tecnificado tanto el trabajo que deja muy, muy poco espacio para el vínculo entre el compañero, ¿no? A mí me ha tocado conocer de personas que trabajan lado a lado durante 15, 20 años y difícilmente conocen que tiene, a lo mejor, la del otro lado tiene esposo y tiene dos hijos, uno está en la prepa, otro está en la secundaria. Pero te das cuenta de que el conocimiento, digamos, de las dos caras es bien difícil en el trabajo. Sobre todo, les digo, en las estructuras más organizativas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se ha visto en las investigaciones sociales es que, por ejemplo, los trabajos informales, ahí el contacto entre las personas es más fuerte. La solidaridad es mucho más fuerte que en un trabajo en una empresa, por ejemplo, muy altamente organizada. Y creo que en ese sentido, este trabajo, digamos, de las sociedades industriales, lo que está haciendo es precisamente eso, que el trabajador pierda la capacidad social y únicamente se aboque, digamos, a su capacidad de conocimientos que los tiene que aplicar en la función que le corresponde dentro del sistema de la organización dentro del trabajo. Por eso es muy importante, por ejemplo, saber que, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay muchos personas que se dedican a elaborar muebles de madera. Y entre ellos, por ejemplo, el trato rebasa incluso las relaciones laborales, ¿no? Porque ahí no hay normas, por ejemplo, que se aplican en las grandes empresas, como por ejemplo entrar a un horario, tener horarios para alimentos, hacer reportes de la productividad. Ellos más bien están relacionados con un trato informal y en ese sentido, pues yo me atrevería a decir que en ese sentido los trabajos informales, digamos, tienden más a la organización a través de la socialización con los otros, lo que no pasa en las grandes empresas. En ese sentido, resulta contraproducente que, por un lado, el trabajo nos humanice, pero en ciertas partes el trabajo nos está haciendo, digamos, que nos aislemos como individuos. Y en ese sentido, pues a la empresa, a final de cuentas, las grandes empresas lo que les interesa es la productividad. A ellos no les interesa si yo conozco al de al lado, o si soy compadre del de al lado, o si quiero ser compadre de la compañera. Y en ese sentido, pues estamos perdiendo esa calidad de humanizaciones a través del trabajo más tecnificado, sobre todo. Muchísimas gracias, Mario. Abelardo, adelante. Bueno, pues, me toca. Dos temas han tocado. El tema de los formales y de los informales. Los formales o el trabajo formal se preocupan porque en esta emergencia sanitaria no se está llevando la dinámica con la que están acostumbrados. Y se enojan porque los informales, que no tienen prestaciones, que tienen que vivir muchos de ellos al día, pues tienen que salir a buscar ellos cómo sobrevivir. Aquí el tema es cómo los trabajadores formales tendríamos que reflexionar de lo que está pasando con los informales. ¿Cómo los podemos ayudar para romper ese círculo? Y parte desde el mismo lugar en donde vivimos y cómo va cambiando en el traslado a nuestro centro de trabajo las colonias, ¿no? O sea, vaya, desde el momento en que lo que consumimos, ¿dónde lo estamos adquiriendo? ¿Sí? Si en esta emergencia me preocupa mi trabajo, pues tengo que también cuidar a los demás. Tengo que cuidar que los demás tengan cómo tener ingresos, sean formales o informales. Y algo que también se ha observado es que efectivamente hay un porcentaje de trabajadores y trabajadoras que hacen sus actividades mecánicas. Muchos que platico y les digo, bueno, ¿y por qué no le dan le dedican un tiempo a capacitarse, a prepararse? Y me dicen, bueno, ¿y qué tiempo? ¿Tengo que trabajar tiempo extra?
Si no trabajo tiempo extra, no tengo para pagar la casa, no tengo para pagar la colegiatura de los hijos, el gas, la luz, etcétera. Esos son males que andan con un ritmo que les permite mantener el estatus que la habilidad les ha venido generando. Aquellos que son informales, efectivamente hay un ambiente mucho más de convivencia, de solidaridad. El informal que vendió todo, he sido testigo, termina la jornada de vender y empieza el trueque con los demás, empieza a convivir, o que ya tiene alguien, algún enfermo de su centro comunitario donde desarrolla actividad y alguien se enfermó, pues ahí va la cooperación para el efecto de que se pueda solidarizar con el enfermo, porque los informales pues ni siquiera seguridad social, o ya recomendaron, o ya hablan con el médico para que puedan atender al compadre, a la comadre, al hijo, etcétera. Es decir, se vuelve un ambiente muy interesante en el campo informal. En el campo formal, creo que tendríamos que pasar a la etapa de reeducarnos en esta etapa de la tecnología, de poder convivir, de poder no quedarnos solamente. Hoy platicaba yo con un matemático y me decía, es que si nos acostumbramos a comunicarnos por la vía tecnológica y a perder el contacto humano, a ver la cuestión del error, aprender, el error y aprender, dice, la humanidad va a sufrir en pocos años otros fenómenos, otros efectos con relación a esto que estamos viviendo de la tecnología. Creo que tenemos que pasar a trabajar colectivamente por dignificar el trabajo, que tenemos que ir detectando aquellos lugares, y estoy hablando del, en lo general, hay antes de la emergencia sanitaria, por ejemplo, en el caso de muchos maestros estaban estresados por el ambiente laboral permanente de formación, de rendición de datos que se tenían que dar, de falta de estabilidad laboral, del salario muy bajo. Hoy tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que ver en nuestro domicilio el territorio en el que nos movemos y cómo podemos influir, cómo influye nuestro trabajo formal o informal en el territorio en que mi familia se desenvuelve, en que mi vecino está, en que mi compañero de trabajo está, para poder solidarizarme. Porque esta emergencia no va a terminar de un día a otro. Esta emergencia va a alargarse y tenemos que aprender a convivir cuidándonos y cuidando a los demás. Totalmente, totalmente. De hecho, me recordaba a Abelardo, en algún momento escuché hablar a Patty Arismendi, esta mujer que se dedica a impulsar como empresas que van a crecer, y ella decía que en su empresa, en su financiera, ella no apoyaba a ninguna empresa que no entendiera cómo iba a mejorar la vida de las personas. Y que es que no estaba peleado el que tú quisieras, pues, mejorar tus propias condiciones siempre que entendieras cómo socialmente te volvías responsable de mejorar a través del trabajo o lo que tú estabas haciendo la situación del contexto que habla. Digo, y seguramente hay más personas, afortunadamente, que lo dicen, pero sí es importante ver cómo empezaba Abelardo su comentario, como, bueno, ¿cómo nos vamos a integrar a esta fuerza que empuja? ¿Cómo nos vamos a ocupar con la parte que también nos corresponde? Porque a algunos nos tocará pensar cómo, a algunos nos tocará apoyar comprando la tiendita de la esquina, a algunos nos tocará llamar al electricista conocido de mi prima y lo que sea, ¿no? Pero es más o menos como nos cuidamos también, cómo nos vinculamos, cómo hacemos red. Antes de pasar a la última pregunta, me gustaría recordarle a nuestras audiencias, a la audiencia que nos ve a través de Facebook y a la audiencia que nos ve y nos escucha a través de Zoom, que nos manden sus preguntas, por favor. Les recordamos que las preguntas pueden ser abiertas
pueden ser dirigidas a alguno de nuestros especialistas que hoy nos están acompañando y que más adelante yo las haré llegar. Y bueno, pues para terminar con la de diálogo, me gustaría mucho, pues ahora sí que ustedes nos den sus sugerencias, ¿no? Ya más o menos por ahí algunas se fueron asomando conforme íbamos dialogando, pero ¿qué alternativas están implementando en sus espacios de trabajo? ¿Qué alternativas consideran que serían convenientes, necesarias, prudentes, para que el trabajo pueda servir como un modelo, un vehículo de autocuidado? ¿Quién quiere comenzar? Araceli, por favor. De repente yo sí digo, ay, yo quiero, pero luego digo, estoy como arrebatando a los compañeros, ¿no? Pero bueno, es un diálogo y el asunto también es pues poner este asunto sobre la mesa. Fíjense que con relación a esto de algunas estrategias que se han llevado a cabo, en el área, por ejemplo, en donde yo ahorita estoy como más enfocada, que es en el área de las adicciones. Fíjense que a mí esto lo quiero resaltar, me ha llamado mucho la atención que en algunos grupos de rehabilitación, pues a esto que nosotros llamamos trabajo y esto que abonamos y pues alentamos a que sea colectivo y a que sea solidario y mutuo y respetuoso, pues ya es una práctica que se está llevando en algunos grupos. Y también pensando, fíjense, a mí me parece esto bien interesante, porque esto que muy bien comentan Abelardo y Mario de pensar en lo colectivo y en lo solidario, pues no es nada más pensar en lo que dura la pandemia, ¿verdad? Porque aparte esto se va a alargar, entonces tenemos que pensar en esto de lo colectivo en el corto, mediano y en el largo plazo. Entonces, pues retomando algunas estrategias, fíjense que ojo le llaman servicio. Y este servicio lo que les hace o lo que les ayuda es a fomentar las relaciones interpersonales, que eso es muy importante porque es cómo estás tú y cómo al cuidarme yo también te estoy cuidando a ti. Ahorita voy a poner un ejemplo. También este sentido de la solidaridad, de cooperar, también de ser responsable, esta recuperación de hábitos también, de ser puntual, de ser responsable, no en un y comprometido, no en un sentido tanto como mercantilista. Miren, van dos ejemplos muy claros. Uno de ellos es que en algunos centros de rehabilitación, y en particular en casas de medio camino, se están implementando los proyectos que son los huertos urbanos. Entonces, esto de los huertos urbanos, pues está pensando como un trabajo que sea sostenible, pero también sea sustentable. Porque también eso también tenemos que pensar, que dentro de la de este trabajo que sea digno y que sea útil, pues tenemos que tomar en cuenta no nada más a nosotros y al colectivo, sino también al medio ambiente. Entonces, pues esto de los huertos urbanos, pues pone en práctica una serie de hábitos donde son responsables, donde son comprometidos, donde son siempre de ver por el otro, por una responsabilidad mutua. Y otra área que también me ha llamado mucho la atención es que ellos mismos, hay personas con mucha iniciativa y entonces ellos están creando sus fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque una persona en rehabilitación siempre tiene que estar como atenta a qué es lo que está pasando, cómo va su recuperación. Y entonces no se trata nada más como de decir, ya te desintoxicaste, pues ya estás listo. Pues no están listos, ¿verdad? Algo que forman también estos grupos y que dan, pues son proyectos de vida. Entonces, este proyecto de vida es pues poner en práctica valores, pero valores comunitarios que ponen en común en ciertos espacios. Y uno de ellos, pues, es el trabajo. Entonces, muchas de las iniciativas que han tenido en estos grupos, pues, es que ellos son empresarios y han formado, pues, o han impulsado sus propios espacios de trabajo. Por ejemplo, poniendo carnicerías, poniendo cafeterías, creando una red de apoyo donde a lo mejor, pues eso que a ti te gusta hacer o que sabes hacer, pues yo no tengo espacio, pero te contacto con alguien que puede ayudar o alguien que necesita ese trabajo que tú puedes hacer y que te permite
además de recibir recursos y de tú mismo también irte evaluando, pues te permite también atender otra parte de tu recuperación. Y aquí lo que también quiero poner o quiero puntualizar es que estos espacios de trabajo no es nada más para tener algún ingreso económico, sino que estos espacios también tienen la función de estar cuidándote. Es decir, yo como empresaria, si yo te voy a contratar, que estás en un proceso de recuperación, yo voy a estar al pendiente de cómo vas, de cómo te sientes, de cómo te estás desarrollando. Y eso a mí me parece muy interesante, que pues una de las de los estigmas que se ha presentado de manera recurrente es que muchos empleadores, nada más por saber que ellos están en un proceso de rehabilitación, pues no los emplean, nada más por un estigma, cuando sí hay todo este proceso de mejora. Ahora, lo que yo quiero puntualizar es como todos estos valores comunitarios que se ponen en práctica y que sí atienden a la parte del sujeto, pero al cuidarme a mí también están cuidando a los otros. Y en el caso de los huertos urbanos también es un asunto sostenible y sustentable, en parte también con los que toman iniciativas para crear fuentes de empleo. Muchas gracias, Araceli, muchísimas gracias. Algo que ya lo resolviste muy bien, de hecho tú, gracias, era que les quería pedir, cuando en esta pregunta les iba a pedir desde sus trincheras, desde sus quehaceres, que justamente ya lo resolviste tú así, es desde la parte que está Mario profesionalmente trabajando, ¿qué recursos hay? Y también para Abelardo, ¿qué hay desde lo que él tiene para proponer como soluciones? Entonces, ¿quién va? ¿Un voluntario? ¿Mario? ¿Abelardo? Ahora tengo a los dos. Voy a empezar con Mario y dejamos a Abelardo para el final, si les parece bien. Adelante, Mario. Mario, abre tu micrófono para que te podamos escuchar. ¿Ya? Ya. Aunque suene trillado, pero yo como... digamos, desde mi como sociólogo y de mi posición como funcionario público del Ayuntamiento de Guadalajara, creo que el factor principal es la educación. Lo que debemos hacer es retomar la educación no solo como la instrucción de conocimientos técnicos, sino también toda esa carga, digamos, social que debe tener la educación. Y me refiero, por ejemplo, nosotros tenemos academias municipales en donde se capacitan a personas con cursos como, por ejemplo, de arreglo de computadoras, la elaboración de aplicaciones de teléfonos celulares, el saber tocar guitarra, por ejemplo, algún instrumento, y son que los llevamos desde un mes, 3 meses o 6 meses. Y nosotros ahí lo que recalcamos no es retomar el concepto de capacitación, es decir, nada más enseñarles a que tengan una aptitud o una habilidad para posteriormente, digamos, entrar a trabajar o autoemplearse. Lo que nosotros queremos rescatar es el concepto de formación, en el cual, por ejemplo, por un lado les enseñamos, digamos, la parte técnica del trabajo, pero por otro está la parte, digamos, humanitaria del trabajo, que es lo que yo les decía, todas las habilidades socioemocionales. Entonces, en un curso donde tú, aparte de que te enseñas, por ejemplo, a instalar instalaciones eléctricas, vas a aprender temas de, por ejemplo, de ética, de moral, vas a aprender de cómo hacer empatía con los demás, vas a hacer a saber, por ejemplo, cómo tratar a los demás, cómo comunicarte con los demás. Y creo que eso es lo que debemos de rescatar ahorita. Más que capacitación para el trabajo, debería ser una formación para el trabajo. Yo siempre a los alumnos les platico el caso de, por ejemplo, de Corea del Sur, que cuando lo platico, pues por un lado me da la esperanza de que sí se pueden hacer las cosas, aunque por otro lado también me da pena como mexicano, porque, por ejemplo, Corea del Sur en los años 70 era prácticamente un país de aldeas de pescadores. Y fíjense, 50 años después en que se ha convertido Corea del Sur en la quinta potencia mundial, ahí están de las más grandes empresas que podemos conocer hasta ahorita, por ejemplo, los Samsung, LG, Hyundai, por ejemplo, los carritos, los Matiz, que les decimos coloquialmente los carritos de cajitas de zapato, esos coches se construyen en Corea del Sur. Y el milagro de Corea del Sur se basó prácticamente en el tema de la educación. Entonces,
creo que también nosotros como mexicanos lo podemos hacer. Nada más falta que también generemos no solo trabajadores con conocimientos técnicos, sino también generemos personas, generemos humanos que tengan la capacidad de criticar, de criticarse frente a la sociedad en la cual vivimos. Y creo que sí se puede. En ese sentido, por ejemplo, ponemos a disposición de todos los compañeros que nos estén escuchando. Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama ABC, que lo que pretende es combatir el analfabetismo que existe en Guadalajara. El 1.9% de la población en Guadalajara, que son alrededor de 20,000, todavía son personas que no saben leer ni escribir. Nosotros les ofrecemos los cursos gratuitos totalmente, asimismo para todas las personas que no han podido terminar su primaria, ni su secundaria, ni su preparatoria. Estamos a las órdenes en Ocampo 222, en la Colonia Centro, y son servicios educativos que muy pocos municipios en México los están dando, y aquí en Guadalajara se están otorgando totalmente gratuitos. Entonces, nosotros queremos retomar lo que ahora se menciona como la formación a lo largo de la vida, lo que implica que no hay edad para aprender, ¿sí? Ni en condición socioeconómica, porque todavía hay muchas oportunidades que se pueden abrir. Y pues para la gente que esté interesada en esos temas, pues estamos ahí a la orden. Y la idea es que pues las personas mejoren sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, para que tengan una mayor posibilidad de ingresar a un buen trabajo o autoemplearse simplemente, pero con conocimientos de causa. Yo me quedaría con esa parte de que la educación, retomarla como un proceso humano, pero también como un proceso de adquisición de conocimientos técnicos. Muchísimas gracias, Mario. Abelardo, adelante. Ya tienes habilitada la función para compartir pantalla que nos habías pedido al principio. Gracias, muy amable. Bueno, voy a explicar para hacerlo mucho más rápido por los 5 minutos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Nosotros acabamos de cumplir un año en el gobierno que encabeza el licenciado Luis Miguel Barbosa. A partir del 1 de agosto del 2019 entramos a gobernar aquí en el estado de Puebla. Algo que es fundamental, como ustedes lo saben, es el tema del diagnóstico. Nosotros tenemos un plan estatal de desarrollo, tenemos en la página de la Secretaría de Trabajo, a que les invito a entrar después de la charla, puedan ustedes ver cómo estamos buscando tener una comunicación directa con el trabajador y la trabajadora. Cuando el trabajador tiene un problema, inmediatamente llega a pensar, bueno, ya viví el problema, ¿cómo me tengo que trasladar ¿cuántas horas me voy a llevar? ¿Cuánto tiempo me voy a llevar para poder presentar mi queja ante la autoridad competente? Eso ya lo estamos resolviendo con una aplicación. Hay una aplicación también telefónica de Secretaría de Trabajo en donde la gente puede mandar sus reportes. También en esta emergencia sanitaria convoqué a los psicólogos de la Secretaría para que desarrollaran programas en Facebook sobre un programa que se llama No Estás Sola, No Estás Solo, que permitiese el acompañamiento de expertos, aquellos y aquellas trabajadoras que estaban sufriendo ya la angustia de la inestabilidad que generó la emergencia. Estamos desarrollando programas en línea los días martes. El gobierno actual empezamos con los martes ciudadanos, es decir, todos los martes salíamos los funcionarios públicos de las oficinas y empezábamos a escuchar los problemas, en el caso de la Secretaría de Trabajo, los problemas que vivían los trabajadores, y que son muy comunes, ¿no? El hecho de falta de empleo, buscaban algún empleo, problemas de carácter laboral, injusticias de carácter laboral en su centro de trabajo y capacitación para el empleo. Entonces, estos martes, con esta emergencia, se volvieron virtuales. Todos los martes, a partir de las 11 de la mañana, estamos en contacto con los ciudadanos. Los miércoles empezamos a tratar un tema sobre el trabajo del siglo XXI. La Organización Internacional del Trabajo ha definido algunos trabajos que en este siglo XXI van a ser muy necesarios. El cuidado de las personas, la educación, el cuidado de la naturaleza, están dentro de los trabajos del siglo XXI. Los invito también a que entren a la página de la Organización Internacional del Trabajo y puedan ver cuáles son los trabajos que nuestros hijos van a tener que desarrollar en algunos años. Los días jueves empezamos a desarrollar el mundo laboral, platicar con la gente lo que estaba viviendo. Y ese jueves del mundo laboral ya se transformó en videocápsulas de escuela del mundo laboral para que la gente conozca sus derechos y sus obligaciones en el mundo laboral.
Hemos lanzado también una plataforma que se denomina Construyendo Comunidad. Esta tiene como principal objetivo que aquellos que ya manejan el teléfono de esta cuarta generación o el teléfono inteligente, que pueden grabar, puedan hacer cápsulas para que en su colonia, en su barrio, le puedan dar publicidad a aquel prestador, a aquel productor de algún servicio a conocer, no solamente en la colonia, sino en nuestra ciudad o en el estado. También se ha impulsado el proyecto de la huerta a tu casa, de la huerta a tu puerta. ¿Cuántos de nosotros consumimos sin conocer a los hermanos campesinos que están alrededor de nuestra ciudad produciendo año con año y ni siquiera sabemos el esfuerzo o el trabajo agregado que tiene cada uno de lo que nos llevamos a la mesa? También está el mercadito a tu casa. Se han impulsado el tema de las cooperativas. Imaginen ustedes, bueno, les comparto, el tema de las cooperativas es para nosotros muy interesante. El 12% de la población mundial es cooperativista. 3 millones de cooperativas existen en el mundo. 3 millones de cooperativas existen en el mundo. Y el cooperativismo, en la cuestión de crisis económica, siempre ha sido una tabla de salvación para las y los trabajadores. Trabajar en colectividad es fundamental. También hoy empezamos como una etapa de reeducación con relación al trabajo y la nueva normalidad. ¿Cómo debemos de cuidarnos desde casa? En el trabajo, dentro de la empresa, saliendo de la empresa, regresando a la casa y en todos los espacios en donde nos desempeñamos como trabajadores. Sí es importante, vamos a estar aterrizando, firmamos un convenio el año pasado en donde nos vamos a concentrar con el objetivo sostenible número 8, buscar el trabajo decente en nuestro estado, alcanzar las metas que establece el objetivo número 8. También hemos impulsado recientemente el hecho de que aquellos que son prestadores de servicio oferten su trabajo, que se registren y que digan, bueno, yo oferto, yo soy psicólogo, yo soy economista, yo soy sociólogo, experiencia en esto, bueno, que lo oferten para el efecto de que nuestra comunidad conozca. Sí, consideramos muy importante el hecho de que valoremos nuestro patrimonio biocultural que está en nuestro entorno, desde nuestra calle, desde nuestro barrio, desde nuestra colonia, qué es lo que nos ha venido influyendo como seres humanos, no solamente a nivel laboral, sino como seres humanos, nuestro entorno biocultural que tenemos. El diagnóstico es fundamental y hemos propuesto siempre 5 ejes de trabajo. Le damos prioridad a la educación, a la cultura y al arte. Le damos también prioridad, en segundo lugar, al cuidado de la naturaleza, al cuidado de la salud. Es decir, hoy son visibles los que durante muchos años han estado conviviendo con nosotros como familia, como vecinos, como amigos o como compañeros de trabajo, los enfermos degenerativos. Tenemos que tener una cultura de acción. El tema de la economía solidaria, fundamental en esta época para enfrentar esta emergencia sanitaria, y cómo socializamos comunicación, cómo creamos estas redes sociales. He invitado a muchos compañeros que viven en el campo, en radios comunitarias, para que todos estos ejes de acción, toda esta nueva educación que tenemos que ir reaprendiendo, como pues tengamos las herramientas. Hay unos que dicen, no todos tienen teléfono. Bueno, pero aquellos que tienen internet y que tienen teléfono se tendrían que volver misioneros una vez que se empiece a calmar la situación de la emergencia con su tapaboca e ir a empezar a visitar comunidades para conocer la problemática que viven y para generar empatía los unos con los otros. Tengo mi audio prendido, nunca lo apagué. Muy bien. Muchísimas gracias, Abelardo. Oigan, pues hasta aquí llega nuestra sesión de diálogo. Nada más me gustaría aprovechar para dar pegarme al comentario de Mario, del doctor Mario, de hecho.
Y es que es de este programa del que él hablaba, el grupo del programa ABC, también se ha extendido a centros de tratamiento por adicciones que fue Montejo para la prevención y el combate a las adicciones de Guadalajara. Y entonces es que el trabajo, la educación, la formación, como lo dice yo, nos activamente a reencontrarnos y está increíble el trabajo que se hace. En este momento damos por terminada la parte de diálogo. Aprovecho para repetirle a las personas a través de Zoom, a través de Facebook, que nos hagan preguntas, porque ahora sí se va a poner lo bueno. Y mientras eso ocurre, les voy a pedir, acompañen por favor a disfrutar del siguiente fragmento que Danitza Castañeda nos ha compartido de Dogun. Los negros esclavos de los negros, prisioneros de guerra, ahora mueven la economía en el mundo. Con servicio. Señoras y señores, la negra y negra. La negra perfecta. Ojos muy blancos, dientes completos, brazos y piernas fuertes. Belleza. Pero eso no lo es todo. Con eso tendremos su capacidad de adaptación y de resistencia después de 90 días de navegación y sumando el duro trabajo impuesto por sus futuros amos.
Agradecemos a Danitza Castañeda y a su compañía por este fragmento de Dogón, la esclavitud ayer y hoy. Queremos compartirles que a través del 075 tú puedes recibir atención especializada por psicólogos, psicoterapeutas, especialistas en atención en crisis. Esta pandemia te dejó graves problemas, te sientes estresado, estás abrumado, te sientes triste, perdiste tu empleo, el estar reunidos con tu familia te está causando problemas de convivencia, no sabes cómo afrontar esta situación, llama al 075, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y especialistas en la atención escucharán tu inquietud en un ambiente de total respeto, anonimato, calidez. Llama al 075, las 24 horas del día estará alguien dispuesto a escucharte, atenderte, con quien podrás desahogarte y escucharás opciones que podrán ser para ti el inicio de solucionar el problema que te está causando tristeza, estrés, angustia, neurosis. Y si eres un trabajador de la salud, si eres un especialista, si todo este confinamiento, esta sobrecarga de trabajo te ha provocado más estrés de lo que regularmente tienes, comunícate al 075 y comenta que eres un trabajador de la salud y habrá atención especial para ti. En el ITESO también tenemos una línea en la que especialistas en atención en crisis están también dispuestos a escucharte de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 9 de la noche en un total anonimato, en un respeto absoluto a tu identidad. Puedes llamar, la asesoría es gratuita, es solamente para mayores de 18 años, en la línea del ITESO. Bueno, quiero decirte que también en el Consejo Estatal contra las Adicciones tenemos un 800 donde podrás comunicarte si requieres información con respecto a la atención especializada en el tema de adicciones. ¿Has visto que tu hijo ha modificado sus conductas? ¿Le tienes dudas? ¿No sabes cómo leer los síntomas? ¿Tienes necesidad de despejar esa duda? ¿Quieres saber cómo actuar si tu hijo está consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva, tu hermano o algún familiar? ¿Tienes miedo? ¿No sabes cómo afrontarlo? Puedes llamar al 800 y te van a canalizar a cualquiera de nuestros centros de atención primaria en adicciones que están diseminados en las 13 regiones sanitarias de nuestro estado. Te vamos a brindar allí atención gratuita, te vamos a dar atención psicológica, te vamos a dar orientación para el usuario o para los familiares. Tu familiar, tu pariente, tú mismo requieres de una atención más especializada, podremos referirte a los centros de atención residencial especializada para el tratamiento de las adicciones y te vamos a dar esta orientación. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Tú tienes un centro de atención residencial especializado y quieres orientación, capacitación, llama al 800
que ves en tu pantalla, y también te daremos esta atención y te brindaremos todos los servicios gratuitos que te podemos ofrecer a través del Consejo Estatal contra las Adicciones. Por otra parte, el Ayuntamiento de Guadalajara está ofreciendo cursos de verano gratuitos para niños. Estos van a ser a través de la página de Facebook. Si tú eres padre de familia y quieres que tus hijos hagan algo diferente, algo que los mantenga ocupados y que desarrollen su creatividad, que se diviertan, que la pasen bien y que aprovechen su tiempo en un ocio constructivo. Entonces, a partir del 10 de agosto hasta el día 21, habrá estos cursos de verano gratuitos, online, para tus peques, para tus pequeñines, para que disfruten, para que se diviertan este verano. Por otra parte, la maestría en desarrollo humano del ITESO también está ofreciendo confidencialmente estos cursos de autocuidado. Es un curso de 6 sesiones, 12 horas en total. Solamente tienes que escribir a el correo de institucional desarrollohumano@iteso.mx y allí te inscribes para que puedas en estas 6 sesiones llevar este pequeño tratamiento donde tú vas a recibir comprensión, total confidencialidad y además calidez en la atención. Así que en el mes de agosto estaremos ofreciendo este curso. Es un evento virtual, requieres tener una computadora o requieres tener un teléfono inteligente para poder conectarte. Es importante que antes de eso te registres para que puedas tener tu lugar, para que tengas ahí esta atención especializada. Bien, continuamos. Muchísimas gracias, Pedro, por la información que nos compartes. Y mientras nuestros panelistas vuelven a activar sus micrófonos y sus videos, también aprovecho para recordarles o hacerles saber que pueden visitar la página de Gobierno de Guadalajara, en la que van a encontrar una cantidad importante de información que tiene que ver con este tema que estamos abordando hoy. También hay una página que se llama expochamba.com, en la que también se está trabajando este tema. No sé si en algún momento Mario, que cada vez pudiera complementar esta información. Y bueno, aparte de eso, decirles que particularmente hoy ha habido preguntas de todo tipo. Entonces, esto se va a poner bueno. Aparte de eso, hacerles saber a los tres que la idea no es que los tres contesten la misma pregunta, sino yo suelto una pregunta, a veces la pregunta está dirigida, y si, por ejemplo, Araceli quiere contestarla, la puede contestar, y si Mario considera que hay algo que él puede comentar sobre tal pregunta, pues se vale complementar las preguntas, pero la idea no es que todos contesten lo mismo, sino más bien que sea lo más ágil posible y que contestemos la mayor cantidad de preguntas que nos sean posibles. Aparte de eso, quiero hacerles saber que nos han llegado cantidad impresionante de felicitaciones para todos y cada uno de ustedes, y que también nos han estado preguntando dónde es que los podrían contactar. Entonces, no en este momento, al final quizás sería la última pregunta, yo se las suelto, pero piensen como ahora sí que cuál va a ser el contacto que les van a proporcionar a las personas que nos acompañan para que después los puedan localizar. Y entonces voy a empezar con esta pregunta que dice, esta pregunta es de Zoom. ¿Qué opinan del síndrome de burnout? En educación pareciera que no sucede, pero las autoridades tienen unas prácticas de autoridad que generan mucho estrés
con sus ejercicios de sometimiento, poder y opresión. ¿Cómo hacer que eso no te afecte en lo individual o la salud? ¿Quién puede contestar esa pregunta? ¿Quién? Ara, por favor. Tú no te reprimas. Tú dale. Fíjense, gracias por esta pregunta, porque de verdad que este síndrome de burnout, pues es lo que ha puesto en marcha esta norma 035 de la que nos hablaba Abelardo, que tiene que ver con el cuidado de los trabajadores. Y fíjense que yo aquí retomo pues esto de algún evento, uno de los eventos también de escuchar, acompañar y escuchar también es cuidar. Cuando una persona se ve rebasada por estos autoritarismos, por estas formas de trabajo como muy competitivas y como muy avasalladoras, sí es importante pues como detenerse un poco en esto del autocuidado y del trabajo autocuidado, detenerse un poco porque este burnout lo que hace es que el cuerpo te está diciendo que ya no puede, que ya está sobrecargado y que lo que está haciendo es explotar. Entonces, las mismas condiciones a veces no te permiten como tomar decisión de qué es lo que voy a hacer porque estás en esta dinámica de estar corriendo. Entonces, retomando un poco esto de escuchar y acompañar es cuidar, tiene que ver también con que en el trabajo tú también te detengas un poco y veas qué es lo que estás sintiendo. Usualmente las enfermedades que tenemos en el trabajo, y en el trabajo y fuera de él, en el sentido de que si tenemos tos, que si tenemos algún malestar, tienen que ver a veces con estas emociones que estamos reprimiendo o con esta sobreexigencia que le estamos dando al cuerpo. Entonces, sí es importante como voltear a mirar qué es lo que está pasando y cómo lo estás pasando y cómo lo estás sintiendo. En algún momento le comentábamos también que esto del trabajo también ha incrementado las adicciones en el sentido de estar tomando medicamentos. Y eso también tiene que ver con que en lugar de voltear a mirar qué es lo que estamos sintiendo, estamos tratando de exigir para seguir con esta dinámica, con una dinámica que no nos es sana. No sé si que alguien quiere completar. ¿Alguien quiere completar? Por favor, Abelardo. Bueno, hay estudios que un número importante de enfermedades profesionales están relacionadas con el ambiente laboral. Y este síndrome, que está científicamente reconocido, es uno de ellos. O sea, cuando el trabajador llega a los 45, 50 años de edad y que ya tuvo una vida de tensión, dependiendo del centro de trabajo en donde haya desarrollado su actividad, inmediatamente le empiezan a aparecer distintas enfermedades relacionadas con las emociones. Hay también estudios científicos que dicen que muchas enfermedades están relacionadas, van de la mano con las emociones. Y hay algunas que están reconocidas como riesgo de trabajo. Hay otras que se van a reconocer como riesgo de trabajo. El estrés laboral, por ejemplo, en Europa ya se reconoció como riesgo de trabajo. Lo que hoy se está viviendo como COVID, muchos trabajadores me han preguntado, y esto, si nos llegamos a enfermar y tenemos unas secuelas después de sufrir esta enfermedad del COVID-19, ¿se nos puede reconocer como riesgo de trabajo? Les he contestado, esto va a ser materia de litigio y tarde o temprano la Suprema Corte va a resolver si el COVID se reconoce o no como riesgo de trabajo. Hay el pronunciamiento por parte del Seguro Social en donde se va a reconocer como riesgo de trabajo para el sector de trabajadores de la salud, porque ellos están al frente. Pero este síndrome, en donde el trabajador prácticamente queda agotado física, mental y emocionalmente, tiene mucha relación con enfermedades
profesionales. Muchas gracias. Ahora, ¿quieres retomar la palabra? ¿Verdad? Sí, nada más un poco que me faltó un poco amarrar. Primero, sí retomar esto que dice Abelardo, donde sí es cierto, hay actividades, hay enfermedades que son... Pero yo también como quiero puntualizar, mira, una cosa es que a un capturista nos por estar en esa actividad, y otra cosa es cuando también la misma competitividad y como con el mismo estrés de entregar y entregar y entregar, eso es otro tipo de estrés, porque habrá quien diga que el estrés te ayuda porque entonces reaccionas, porque eres creativo, porque te salen mil cosas, ¿no? Y sobre todo en el caso de México, donde siempre hay una solución y sobre todo cuando estamos en un punto donde ya estamos con cierto estrés. Entonces, sí es... como puntualizar en que se trata de otro tipo de estrés donde el estrés está como anquilosando a la persona, ¿verdad? Que en lugar de ayudar a sacar lo mejor de sí, pues entonces está enfermando y eso está muy vinculado con las emociones. Y precisamente yo cuando retomaba esto de acompañar y escuchar también es cuidar en este evento, pues ahí se hablaba de que también de tener a veces lo que nosotros necesitamos es que nos causó enojo. No queremos soluciones, no queremos medicamento, no queremos otra cosa. Simplemente el expresarlo, eso también a veces ayuda. Y claro, si hay alguien que escuche, pero también que no vaya ni con chismes, que sea como muy respetuoso, también ayuda, porque eso es catarsis, ¿no? Eso es sacar lo que te está, lo que sientes, ese nudo en la garganta o esa víbora está atravesando desde el estómago hasta la garganta porque no lo puedes decir. Entonces, eso también enferma, a la larga enferma. Entonces, bueno, pues por ahí iba el comentario, Chava. Muchísimas gracias. Mario, adelante, por favor. Sí, fíjate que este fenómeno del burnout, que significa quemado, se ve mucho sobre todo en el tema de los docentes, en los maestros de escuelas primarias, preescolares y secundarias, sobre todo. Yo quisiera ver, digamos, la parte del cómo sí se podría, digamos, solucionar en parte el fenómeno del burnout, es que mucho tiene que ver con el tema que estábamos viendo del autocuidado, ¿sí? Nosotros como personas nos tenemos que dar nuestro tiempo para comer alimentos, por ejemplo. Si estamos mucho tiempo sentados, deberíamos de levantarnos cada hora, por ejemplo, y dar una caminadita por ahí. Eso alivia mucho el tema del burnout. Y otra cosa muy importante, que también tiene que ver con la parte de las habilidades socioemocionales. Hay que delegar tareas, la capacidad de autoridad. Podemos delegar tareas y podemos trabajar en equipo. Eso quita mucho la presión, ¿sí? Y si tú como organizador, digamos, de un equipo de trabajo, funciones muy específicas a tus subalternos, hace que el trabajo disminuya en cantidad. Y eso ayuda mucho al tema del burnout. Y en eso tiene que ver mucho la formación que estábamos mencionando, ¿no? El autocuidado. Entonces, si nosotros ponemos en práctica ciertas cosas muy en concretas, como tener horarios para comer, para descansar, para levantarnos, eso ayuda mucho y depende mucho de la persona, pues, en ese sentido. Y claro, también uno como trabajador, pues, tienes, digamos, a tus autoridades que te representan, digamos, de parte, donde se puedan exigir ciertos tiempos específicos, incluso hacer descansos con los propios niños, no solamente con temas pedagógicos, sino creativos y recreativos. Eso se puede ayudar mucho. Entonces, a mí me gusta ver la parte, digamos, de cómo se pueden resolver las cosas en ese sentido. Y creo que en esa parte, pues, podemos utilizar las computadoras para hacer agendas de trabajo, distribuir el tiempo que le dedicamos a cierta actividad en específico. Y eso nos ayuda mucho a organizar el trabajo y hace que el burnout, digamos, nos pueda afectar sobre todo de lo que... Y eso es muy demandante para ellos. Sí, es un fenómeno importante de este día particular. Es que ustedes se adelantan como tres preguntas antes, entonces son muy hablando de gente eficiente y trabajadora.
Adelanta. Entonces, muy bien. La primera es de, ambas preguntas vienen de Facebook y es, no sé si usted pueda contestar en realidad, si no, deje su contacto y ya veremos cómo logramos esta resolución. Dice, ¿me podría proporcionar el número de teléfono para las quejas? Ya que en este momento en Tehuacán, Puebla, hay muchísimas personas que han sido despedidas en plena pandemia. No sé si esta información la tenga a la mano, pero hay otra pregunta que también claramente es para usted. Es otra pregunta, justamente dice, ¿pero a dónde acudir en caso de conciliación y arbitraje no pueda ayudarte? Como en el caso de los servidores públicos cuando hay recorte de sueldo. Bueno, la Secretaría habilitó en la página una calculadora para que en caso de despido, el trabajador o la trabajadora sepa cuánto le corresponde por liquidación. O si quiere renunciar, también haga ahí, anote los datos que se le van requiriendo y pueda conocer. Es el primer paso. El segundo paso es que la emergencia sanitaria suspendió términos. Por lo tanto, una vez que se reanuden las actividades, van a empezar a correr 60 días para poder presentar demanda. A lo que voy, no necesariamente es una cuestión de carrera. Estamos desesperados, cierto, pero si ya se nos afectó un derecho, tenemos 60 días para poder ejercerlo. Hay que acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. La Procuraduría está en la Ciudad de Puebla. Si ustedes nos mandan un correo, o nos escriben a nuestro WhatsApp de la Secretaría, que es el 2215-573261. Vuelvo a repetir, 2215-573261. Se les puede mandar la información de quién los va a atender en la Procuraduría, el domicilio, para que los puedan atender y les podemos compartir la calculadora y responder todas las dudas que tengan. O si no, pueden también mandar un correo electrónico al correo institucional que es st.contacto@puebla.gob.mx. Voy a repetirlo, es st.contacto@puebla.gob.mx. En el caso de despidos de trabajadores del gobierno del estado, la mecánica es que pueden acudir, presentar su queja y nosotros intentamos hacer que haya una reconsideración a través de un oficio. Si no hay una reconsideración, se les canaliza a la Procuraduría para que puedan ser orientados y orientadas. A nivel nacional, es un problema que se ha venido comentando entre todos los secretarios de trabajo, hay un rezago muy grande de juicios laborales. Y hoy con esta emergencia, espero equivocarme, pero es casi seguro que se van a presentar un número muy importante de demandas para que reclamen un despido injustificado o para que reclamen el que les hayan disminuido ilegalmente el salario o que les hayan quitado prestaciones en sus centros de trabajo. La recomendación aquí es no desesperarse. Es como cuando sucede un fenómeno natural y todos caemos en pánico. En la medida en que cumplamos con tranquilizarnos, con saber que la ley nos protege y que hay tiempos para poder ejercer nuestros derechos, descansamos, nos concentramos en buscar otro empleo si nos quedamos sin empleo y no nos agobiamos porque ese shock de quedarse sin empleo es muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero si nos sentamos, nos tranquilizamos, respiramos profundamente y vemos los distintos pasos para poder enfrentar el conflicto, vamos a ver que en todo hay solución. Como dicen nuestros abuelos, lo único que no tiene solución es la muerte. Muchísimas gracias, Abelardo. Quisiera aprovechar, solo porque he visto varias veces el comentario, si habrá liga para la retroalimentación más tarde, cuando sea el momento, se las compartimos. A quienes están preguntando por los chats. Ahí está, la voz se me fue, perdón. Esta pregunta está muy interesante. Hay quien dice que no se lleva la vida personal al trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Ara, por favor.
Fíjate que, fíjense, perdón, que eso es una mentira. Hay gente que sí dice es que los problemas de la casa se tienen que dejar fuera, ¿no? En el trabajo. La verdad es que no es cierto. La verdad es que somos personas relacionales. ¿Qué es esto? No es cierto que dentro de casa tenemos como cierto rol y ciertas actividades y pensamos nada más en eso y que en el trabajo ya somos otras personas. No es cierto. Ahora sí que como dice Mario, hay actividades que, en las que te llevas trabajo a casa y entonces esta... como esta separación entre lo laboral y lo familiar no existe, ni entre lo familiar, ni entre los amigos, ni nada, no existe, porque siempre vas con esta idea, sobre todo, ahorita voy a poner el ejemplo de algunas mujeres que están trabajando, si el niño, el hijo se les enfermó, claro que van a trabajar pensando en si ya se recuperó, si no volvió a vomitar, si algo le pasa, ¿no? O algún familiar, sobre todo porque una cosa es que el trabajo sea como una parte de la vida, pero eso no quiere decir que está separado de los otros ámbitos de vida. Entonces, si una persona pues no puede desvincularse ni de las actividades del trabajo, de cuando llegas a casa, lo mismo sucede cuando llegas a casa y dices, es que no alcancé a terminar el trabajo y cómo lo voy a hacer, ¿no? Como dice Mario, esto se nota mucho en los docentes, donde pues llegan y hacer planeaciones y hacer actividades y hacer planeaciones, y en muchas actividades, esto de trabajar en casa también demanda mucho más trabajo. Ahora, una manera clara y un escenario claro donde es imposible desvincular esto de familia y trabajo, pues es precisamente la gente que está trabajando allí, ¿no? Sobre todo mujeres, donde tienen que estar atendiendo al niño y luego tienen que estar pensando qué van a hacer de comer y luego pensar cómo van a pagar servicios y luego estar en el trabajo. Entonces, eso se vuelve sumamente absorbente y entonces aquí lo que hay que hacer es tratar como de separar espacios, pero eso también se vuelve un poco complicado. No quiere decir que yo pueda decir, yo me voy a dedicar nada más, las 8 horas que trabajo se las voy a dedicar a esto. ¿Qué tal que en ese momento, pues, como estás en casa, es un poco más difícil separar los espacios y separar los tiempos que tú dedicas al cuidado de tus dependientes? Lo voy a poner así porque no siempre son hijos. Pensemos en que también puede haber personas mayores. O que pueda haber a otras personas, porque ahorita pues no estamos pensando que una familia pues nada más es mamá, papá e hijos, sino que pues hay multiplicidad de formas de familia, entre ellas las extensas. Entonces pues no es posible separar esto del trabajo con la familia. Ok, muchísimas gracias. Fíjense que la verdad es que se nos acaba el tiempo, igual que siempre, dejando muchas preguntas, muchos comentarios, pero les quiero dejar un reto a ustedes y les pido que me ayuden con lo siguiente. Les voy a dejar la última pregunta y cada uno la tiene que contestar. Esta sí, pero el reto es que lo hagan en un minuto y por favor, para que podamos darle salida a esto y también si pudieran dejar un correo de contacto o algo así dentro del mismo minuto, por favor, porque aquí somos muy eficientes. La pregunta es para cada uno de ustedes. Yo igual les pongo, cuando ya vayan lleven 10 segundos, les pongo mi famoso papelito para que ya vayan cortando, ¿eh? Y ahí voy. ¿Cómo practican ustedes en su vida su autocuidado en su trabajo para su bienestar? Es una pregunta muy personal. ¿Quién quiere comenzar? Recuerden que tienen un minuto. Adelante, Araceli. Gracias, Chava. Bueno, miren, les quiero platicar que el autocuidado que yo lo llevo es uno de mis grandes pasiones es el trabajo, que no es una adicción al trabajo, pero sí es el trabajo. Entonces, una de las estrategias para poder cuidarme, porque pues también es trabajo en casa y entonces pues a las que somos cachetoncitas se nos van acumulando los kilos. Alguien me dijo una vez, ¿sabes qué? Haz ejercicio. Y a mí no me gusta hacer ejercicio.
La estrategia fue, es, haz ejercicio porque eso te va a ayudar a que el cuerpo luego te lo va a regresar con más concentración y vas a poder trabajar más. Entonces, hacer ejercicio, no crean que mucho, 20 minutos, cosas así. Pero eso ayuda porque de verdad el cuerpo entonces sí que necesita movimiento, como decía Mario, sí necesita movimiento y necesita, pues ahora sí que el cuerpo necesita estarse con alguna estrategia y también para descansar la mente, eso también ayuda al ejercicio. Entonces, pues por ahí, y la otra es que pues a mí me gusta mucho pues comer, digamos sano, que en este caso pues es, me encanta la fruta. Y hasta aquí el comentario y mi contacto es, les paso un correo electrónico, es anaaracelin@iteso.mx. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias. ¿Quién sigue, caballeros? Un minuto. Mario, por favor. Yo lo que hago para cuidarme en el trabajo es lo primero que hago en llegando al trabajo en el día es hacer como una lista de prioridades de lo que tengo que hacer en el día. Eso te ayuda mucho porque puedes ir, digamos, dedicándole ciertos tiempos a diferentes tareas, ¿no? Y eso a la vez que tú le cambias, digamos, el tipo de tarea que estás haciendo mentalmente, también eso es como un alivio para tu cerebro, ¿no? Y otra cosa es que yo, por ejemplo, estoy mucho tiempo en la computadora, me pongo a un lado mi vaso de agua y cada hora me estoy levantando 5 o 10 minutitos por ahí, porque eso hace que el estar sentado trabaja mucho tus riñones. Entonces siempre hay que estar, digamos, bebiendo bien y sobre todo tratar de establecer horarios fijos para las comidas, porque es sabido que, por ejemplo, la diabetes, dicen que no es cierto que es porque come uno mucho azúcar, sino porque te malpasas a la hora que comes. Entonces, cuando tú no tienes alimentos, lo que hace el cuerpo es que extrae los carbohidratos que tienen tus músculos. Y por eso, si se fijan, una de las primeras características que tiene un diabético es que se hace muy delgadito, muy, muy flaquito. Entonces, eso tiene que ver mucho. Y la otra es, como decía Araceli, hacer deporte. Yo, por ejemplo, tengo una bicicleta de montaña y todos los domingos, sin falta, por más flojera que a veces me den a mañanita, pero como dice Araceli, es un cansancio que después te recupera, ¿no? Tanto física como mentalmente. Y eso, avientas mucho el estrés. Y cualquier actividad física, váyanse a hacer senderismo, corran, caminen, váyanse en bicicleta, váyanse a un gimnasio, diviértanse con la familia. Sobre todo eso es muy importante. También el socializar con tu familia, el irte al cine, a una plaza. Aunque ahorita están muy, muy confinados, pero ponerte a ver películas en tu casa, eso también te ayuda como individuo y te ayuda como miembro de la familia. Yo me quedaría con esa parte. Ok, ¿y dónde te pueden contactar, Mario? Por favor, un correo. Les doy mi correo institucional, es manavarro@guadalajara.gob.mx. Yo personalmente, cualquier cosa que tengan que ver con el tema de educación los puedo atender y estamos para servirles. Somos funcionarios públicos y nos debemos a la ciudadanía. Claro que sí. Más adelante, por si no alcanzan a tomar el correo, se los vamos a poner también en el chat. No se preocupen. Y para terminar con broche de oro, Abelardo, por favor, tus consejos de autocuidado en el trabajo y tu contacto en un minuto. Gracias. Primero, para cuidarse en el trabajo hay que empezar desde casa. Y aquí en casa, mi esposa, que es tapatía, María Eugenia Ochoa, me da clases de yoga a partir del mes de abril. Empezamos con clases de yoga muy temprano. La dieta cambió mucho. También el tema de la alimentación sana es fundamental. Hay una campaña del gobierno federal. Yo creo que los gobiernos de los estados también han empezado con esto de comer sano. Y administrar también los tiempos es fundamental. Yo creo que hay momentos en que el estrés puede dominarlo a uno, salirse, respirar, tranquilizarse y volver a retomar los temas pendientes. Mi contacto a través de la página oficial de la Secretaría de Trabajo de Puebla, ponen Secretaría de Trabajo Puebla, ahí aparecen todos los contactos, así como también en la aplicación de la Secretaría de Trabajo que pueden bajar en su celular.
ahí pueden mandar información. Les comento que en la página y en la aplicación hemos tenido contacto con muchos trabajadores en Latinoamérica que también hemos platicado con la situación que están viviendo. Entonces, aprovechemos esos medios de comunicación y gracias por la invitación. Gracias a Araceli, gracias a Mario, gracias a ti, Salvador, y a todos los amigos que nos están o que nos estuvieron acompañando. Y amigos y amigas, hasta pronto. Oigan, pues muchísimas gracias. Un aplauso de mi parte para ustedes que nos acompañaron. Seguramente la gente se suma a este aplauso. De verdad, es muy curioso cómo este diálogo de trabajo resultó como tan productivo de una manera tan singular. Habría que analizarlo en otro momento. Pero no me queda más que agradecerles el tiempo que nos dedicaron. Recordarle a la gente que en breve, ahorita ellos nos van a pasar sus contactos y nosotros se los pegamos en el chat. No se desesperen, denos un poquito de chance. Y por mi parte es todo. Agradecerte a Araceli Navarro, agradecerle a Abelardo Cuellar, agradecerle a Mario Navarro por el tiempo, por el espacio, por compartir, por quedar a las órdenes de quienes hacen posible los diálogos de autocuidado. Y cedo la palabra a Pedro Briones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Agradecemos su presencia de antemano. Les pedimos a todas y a todos que nos ayuden contestando la encuesta que les estamos compartiendo en este momento. Esta encuesta nos permite conocer su opinión y saber qué otros temas les interesa que tratemos en estos diálogos. Les queremos recordar que los diálogos de autocuidado son una serie de eventos. Este ha sido el octavo de los diálogos. Cada semana les haremos llegar la invitación por correo electrónico. El evento estará disponible en Eventbrite para que ustedes puedan realizar su inscripción y asegurar su espacio por esta vía. Ya está disponible para ustedes en el chat una liga para retroalimentar este evento. Allí encontrarán un espacio para señalar si desean su constancia y el correo electrónico al que desean se las hagamos llegar. La próxima edición de Diálogos de Autocuidado tendrá el tema Cuando el cuidado es de dos, la relación de parejas. Los esperamos el jueves 13 de agosto a las 7 de la tarde. A partir de este momento queda habilitada la liga Eventbrite para que registres tu participación desde este momento si así lo deseas. Queremos agradecer a nuestros panelistas el día de hoy su participación, a nuestro moderador y a todos ustedes su presencia en nuestro evento. A nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco y la Dirección de Prevención y Combate a las Adicciones de Guadalajara, les damos las gracias por acompañarnos en estos diálogos de autocuidado. Y para cerrar con broche de oro, los dejamos de nuevo con Dogun. Gracias, Danitza, por hacernos partícipes y compartir con nosotros tu arte. Nos vemos la próxima semana para seguir dialogando.